el ex premier y actual congresista César Villanueva no dio la cara. Y es que tras la confesión de Jorge Barata sobre una supuesta entrega de $60,000 a Villanueva cuando fue gobernador regional de San Martín, en el Congreso todos, desde parlamentarios y periodistas, esperaban su respuesta. Lamentable, porque parece que la lucha contra la corrupción va a caerse. Ustedes saben que estoy en una posición crítica al gobierno, creo que a él no lo afecta. Y la espera no era para menos. La firma del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado ocurrió cuando Villanueva era parte del Ejecutivo. Por eso algunos parlamentarios creen que esta revelación se puede tirar abajo el discurso de lucha anticorrupción del gobierno. Se cae la bandera de lucha contra la corrupción que obviamente la lidera el presidente, nuestro presidente Vizcarra, se caería porque el premier ha sido quien llegó conjuntamente con él. Para Salvador Heresi, que en los últimos meses se mostró como férreo opositor al gobierno, la declaración de Barata no alcanzaría a Vizcarra ni a su gestión. Sería una mezquindad y una canallada intentar relacionar las acusaciones que se están haciendo con el presidente. Y creo en la honestidad del presidente de la República. El ex oficialista Gilbert Violet, en cambio, no se atrevió a sospechar si Vizcarra sabía de los supuestos vínculos entre Villanueva y la corrupta constructora. Pero sí dijo que había indicios para hacerlo. Y además que se une a otro hecho, ¿no? El señor Villanueva en determinado momento formó una asociación, una ONG en la que estaba presente el señor Barata, y en otro momento se denunció que su propio hijo había trabajado también para esta empresa. O sea, que tiene cosas que decir en relación a la empresa Odebrecht, me parece que es clarísimo que tiene que hacerlo. Mientras los parlamentarios declaraban, César Villanueva también lo hacía, pero en una reunión privada con los miembros de su bancada, Alianza para el Progreso. Decidió no dar la cara y dejarle esa tarea al vocero. Luis Iberico llegó a la 1:00 p.m. Tampoco quiso declarar individualmente. El anuncio del descargo de Villanueva lo haría en conferencia de prensa. Sí, ha negado categóricamente, pero repito, esto lo hará él personalmente. A lo largo de esta reunión, él ha expuesto los argumentos que tiene para negar esta imputación que se le está haciendo. Iberico informó que el ex premier pidió licencia de su partido. Además, con protocolo y suavecito, le soltó la mano. Como lo consideramos nosotros y como él mismo lo señala y lo reconoce, este tema no implica para nada a Alianza para el Progreso. Para no afectar a nuestra organización política ni a nuestra bancada, él ha tenido el cuidado de plantear esta licencia y nosotros, por supuesto, le vamos a dar la licencia. A los minutos, Villanueva utilizaba su cuenta de Twitter para, mediante un comunicado, decir que se somete a las investigaciones con el ánimo de demostrar que siempre actuó derecho. He servido a mi país y región siempre con honestidad y transparencia. Por ello me someto sin evasivas ni pretextos al imperio de la ley y la justicia. En los próximos días, el mismo César Villanueva dará sus descargos ante los medios de comunicación y con documentos en la mano. ¿Tendrá pruebas suficientes para probar su inocencia? ¿O la cura será peor que la enfermedad?